agarra la mano y luego le va bailamos. Ok, señoras y señores, amigas, amigos de RA Medios, bienvenidos a una entrevista más. Yo soy Edgar El Rayo Villalbazo. Gracias por acompañarnos a través de nuestras redes sociales, por darle like a la fanpage, por suscribirse acá a YouTube, para estar al pendiente de lo que pasa en el espectáculo, reportajes, notas y las grandes entrevistas con mucho cariño que hacemos para todos ustedes, como la que tenemos en esta ocasión, donde estamos de manteles largos, porque me encuentro con un señorón, toda una leyenda de la música norteña, que híjole, vino acá a Guadalajara con este concepto del palomazo norteño y la gente lo recibió como nunca. Además vino también acompañado con el señor Lalo Mora, Rosendo Cantú y por supuesto también el señor Eliseo Robles, el palomazo norteño. Y además vino también la chica que tenemos en esta ocasión, porque pues la está padrinando y le está yendo muy bien. Se aventó unas rolas ahí en el palenque, no, prendió a todas las chavas, como no tienen duda, a todo lo que da. Lo presentamos primero al señorón Don Raúl Hernández. ¿Cómo le va? Gusto verlo. Gracias. Por acá en Guadalajara. Un placer saludarle, de veras, contentos de la vida, porque platicaba del palomazo, estuvo espectacular de veras, y pues estamos tratando de promover a Yuri, que es el objetivo principal en esta gira de promoción que traemos, aparte del trabajito del el palomazo, y contentos de la vida porque nos da la oportunidad de saludarte y a ti y a tu público. No, el gusto de nosotros, un honor tener a toda una leyenda de la música norteña, y ya decíamos, tenemos por este lado también a Yuri, que pues eres, pues, está siendo apadrinada por un señor como es Don Raúl Hernández. ¿Cómo te va, Yuri? Así es, muy bien, gracias. Quiero darle las gracias por el espacio que nos está brindando, uh-huh, y darle gracias también a la gente que apoya en redes sociales por esto. Y sí, pues como te decía, aquí mi padrino Raúl, andamos ahorita en promoción y sí, efectivamente, pues muy contenta del padrino que me cargo, la verdad. Exacto, y por supuesto más en esta ocasión, como vinieron acá a la Perla Tapatía en el palenque a las 6 de octubre. ¿Cómo fue para ti presentarte en este recinto tan importante como es el palenque, en un evento tan grande como es el palomazo norteño, que te hayan dado esa oportunidad, Yuri? Uy, no, pues la verdad que lo máximo, súper agradecidísima con este señorón por haberme dado la oportunidad, y muy contenta de cómo me recibió la gente, la verdad. Uy, es un gustazo para mí, no me lo esperaba, sinceramente, de ver cómo se prendió la gente. La verdad que es un buen show. Exacto, sí, ahí tuvimos la oportunidad de estar en este gran evento y se puso todo lo que era, como lo decíamos, apenas nos la andamos curando, estamos recuperando de todo lo que fue el evento, porque miren, la neta, faltó más tiempo para que se levantaran más rolas, eran las 4:30, exacto, miren, nos estamos curando la cruz. Era las 4:30 de la madrugada y el señor Don Raúl Hernández todavía seguía cantando, le faltaron más rolas, más tiempo, se puso bien padre. Fíjate que sí, pues yo siempre me caracterizo por tener esa comunicación con la gente que asiste a los eventos de un servidor, en este caso el Palomazo, que somos varios, pues los estamos trabajando en el Palomazo, somos cuatro personalidades de la música norteña, que es Don Rosendo Cantú, Lalo Mora, el señor Robles, un servidor. Y en esta ocasión pues nos esmeramos para traer algo diferente, algo, una sorpresa para el público. Uh-huh. No lo anunciamos porque era sorpresa, pero la respuesta de la gente me encantó. Y yo le decía a Yuri que pues aquí el público de Guadalajara es muy especial, pero si llegas a Guadalajara, promueves y te das cuenta que la gente se está aplaudiendo, gritando, y sí, como decías, prendió a todas las mujeres. Sí. Que de la mayoría eran mujeres, ¿verdad? En el show, y entonces yo creo que eso dice mucho para nosotros como intérpretes, y la verdad que es una felicidad grande. Yuri lo decía, es su primer show así en grande. Uh-huh. Ella tiene poco en este negocio de la música y pues yo con todo el corazón la estoy apoyando para que salga adelante. Conozco sus inquietudes, sus motivaciones, aunque tengo poco de conocerla, apenas que serán escasos 5 meses, ¿no, Yuri? Menos. Algunos 3, yo creo. 3 mesecitos. Sí, nos conocemos, sí. ¿Cómo fue que se dio esa conexión para que pues haya sido tu padrino en esto de la música, Don Raúl Velázquez? Pues él me encontró por redes sociales. Ahí me escuchó cantando y dijo, esta muchacha me gusta para que grabemos juntos. Sí, se comunicó conmigo por teléfono y todo, pues nos reunimos, quedamos de vernos, pero no, la verdad que ese día fue una emoción muy grande para mí que él me hablara. Imagínate, el jefe de jefes hablándome. Sí. Pues, óyeme, ¿quién no se va a emocionar, verdad? Exacto. De hecho, tenemos un tema que es el que andamos promocionando ahorita, Besos y Copas, que es un clásico para toda la gente aquí.
aquí y en todas partes del mundo, la verdad. Que pues tienen que escucharlo, nos quedó muy chingón, la verdad. Con esas que se antoja, pues, esa agüita fresca, ¿no? Sí, la agüita buena. Agüita catarata. Fíjate que sí, yo estoy contento porque hicimos un dueto, como decía Yuri, de Besos y Copas, una canción clásica, tradicional. Y pues un éxito grande, primeramente de una señora cuyo nombre llevaba artísticamente Chayito Valdés, que es su tía de ella. Y hay una historia muy bonita detrás de todo esto, porque su mamá de Yuri, artísticamente Adelina del Campo, que hacían dueto ella y Chayito, y pues su mamá de Yuri no siguió con su objetivo, lo que ella quería, porque prefirió mejor dedicarse a la familia, y pues Chayito se nos fue, y por suerte y por fortuna nos dejó muchos éxitos grandes que todo mundo recuerda. Y yo más bien me fijé en Yuri porque era una voz muy potente, creo que era la mejor opción de todas las que he oído yo para que ella pues defienda este legado de la música ranchera, la música vernácula, la música muy nuestra, y que tiene muchas raíces mexicanas a nivel mundial. Y de ahí parte, pues ya parte de que queremos cooperar. Yo siempre he sido muy dado a ayudarle a talentos jóvenes, a gente que de veras lo hace de corazón. Yo siempre le he dicho a Yuri, desde que la conozco, es que tienes que hacerlo por el amor a la música, defender el legado de tu tía y tu mamá en este caso. Y pues ahí la llevamos trabajando poco a poco. Como te decía, tiene poco, le falta mucho que aprender, mucho camino que recorrer sobre todo, y yo pues le deseo lo mejor de los éxitos. Ojalá que me haga caso, porque yo tengo en mis experiencias ya de 54 años de músico y como cantante e intérprete, he visto mucha gente que tiene el talento, pero no tiene las oportunidades, y a ella se le dieron las oportunidades. Hemos trabajado muchísimo en promoción, tenemos el tercer día con y pues ahora nos levantamos muy tempranito porque dijeron que había que levantarnos a las 9 de la mañana, pasamos a las 5:30. ¡Órale! Y nos fuimos a trabajar ya la promoción de todo el día, vamos a terminar hoy a las 8 de la noche, y pues mañana tempranito a Monterrey a seguir la chamba. Más tarde termina, como a las 10 de la noche vamos a terminar con las promociones. ¡Wow! ¡Órale! ¡Qué bárbaro! Eso habla de la gran energía que tiene el señor don Raúl Hernández, el tigre solitario, caray. Como les estaba diciendo, nosotros apenas nos estamos curando de todo lo que fue el palomazo norteño. Sí, fíjate que... Y aquí el señor don Raúl Hernández, miren así, calientito, bien fresco. Sí, se prolongó un poquito porque había veces que se terminó el show del palomazo y de repente pues yo me entretuve ahí con unas gentes y pues la gente empezó que otra y que otra. Y mis compañeros se salieron, dejaron el escenario ahí y me quedé yo solo. Entonces yo por complacer a la gente pues seguí cantando. Yo creo que eso pues habla bien de la carrera de un servidor. Creo que cuando tienes la comunicación con la gente es el apoyo que te brindan. Y en este caso yo soy una persona que me gusta pues platicar con la gente, ser el interlocutor yo mismo. Nunca me ha gustado traer maestros de ceremonia ni cosas así, porque me gusta a mí que la gente oiga de mí. No. Usted con el público. Sí, el contacto directo con el público, de eso se trata. Y yo creo que cuando traes un interlocutor ahí que te anima y que eso pues se vale, pero yo creo que el mejor contacto con la gente es que seas tú mismo. Exacto. Es lo que pienso yo. Sí, no, y es que aparte veíamos que pues el público no los dejaba ir, pedía otra. Y es que apenas va cantando una y no, ya dan ganas de destapar un botecito. Sabes que uno como cantante también, entre más cantas, más quieres seguir cantando. O sea, cuando te gusta. Sí, claro, cuando te gusta y te llena, ¿no? Yo estuve a punto de brincar otra vez adentro del palenque y echarme otra canción ahí con él. Porque vi que la gente pues estaba bien prendida y no lo dejaban ir. Sí. Pero tú, como te digo, pues cuando a uno le gusta eso, te entregas a eso y lo haces de corazón. Así lo haces, con mucho gusto. Exacto. Lo más bonito aquí, yo creo que yo le aconsejé a Yuri cuando platicamos por primera vez. La situación bonita y lo que vas a sentir bien es que no pienses en el dinero.
piensa en trabajo, piensa en motivar a la gente, sentir lo que haces, en este caso la cantada, para que la puedas transmitir, porque si tú mismo no la sientes, no la vas a transmitir, y ella yo considero que tiene todas esas características, transmite, tiene carisma, es una mujer guapa, que tiene atributos para que la gente de diferentes formas la vea y tenga ese atractivo para el público, y es lo que me... Entonces, Yuri, ya nos comentaba que el señor Raúl Hernández, pues nuevamente el talento viene de familia, del Chayito Valdés. Entonces, ¿tú te ves llegando así a hacer todo lo que hizo tu tía? Porque la verdad, son muchísimas grandes cosas. Mira, pues yo creo que el talento más bien viene de mi mamá, porque pues en la familia hay muchísimo talento. Pero pues eso ya corre por la sangre, ¿verdad?, de nosotros. Entonces, pues mira, te voy a ser muy sincera. Yo ahorita ya me siento una triunfadora con el hecho de estar aquí con el señor Raúl Hernández. Y si Dios me da la oportunidad de llegar alto, así va a ser. Yo creo que esto es poco a poco sobre la marcha. Y cuando es para ti, pues como dice luego, ni aunque te quites, ¿verdad? Aquí hay que echarle para adelante y pues lo que venga saliendo bien recibido. Exacto, y sobre todo como mujer, digo, porque hacen falta más, así como tú, de seguirás impulsando, dar a conocer el talento, como lo está haciendo el señor don Raúl Hernández, porque hemos visto muchísimas mujeres, ¿no?, que pues sí, están sonando, pero de repente, pues como que les hace falta ese apoyo, ¿no?, como que usted le está dando. Se malea porque no hay el apoyo, y de hecho, nosotros hemos sido muy afortunados en esta gira de promoción, que ya es el tercer día con que todos los medios donde hemos ido, nos ha recibido muy bien. Inclusive nos agarramos a la plática como ahorita y no podemos parar y no nos cortan el rollo, porque hay mucho que platicar por mi historia, mi trayectoria, el cariño que me tiene la gente que maneja radios, los que maneja medios. Y pues yo creo que al venir conmigo ella, pienso yo que sí le da un plus a esto de que no tenga más tiempo en la radio, la televisión y medios. Sí, es que bueno, son tantos años de trayectoria, la gran experiencia del señor don Raúl Hernández, desde bueno, la anterior etapa con sus hermanos, con Cero el Norte, hasta la actual pues como solista. Sí, de ahí aprendí mucho lo que es la disciplina, lo que es el convivir con la gente, con el público, saber lo que piensan, lo que quieren, qué les gusta, qué canciones, qué tipo de cosas, y sobre todo convivir con ellos después de que sales del escenario, de tu trabajo, pues la foto, que eso no te haga cansado, porque yo creo que cuando dices, estoy cansado, no quiero, empiezan también el público a notar, porque a mí me ha tocado que dicen, te quería tomar la foto con él o con ella, pero no me sangró, no se dejó. Aquí no hay eso, aquí yo creo que estamos... porque nos gusta de corazón lo que hacemos y queremos convivir y compartir. Hay que siempre pensar de que esa gente que le gusta lo que haces es la gente que te va a apoyar todo el tiempo y es la gente que te va a seguir dando para que sigas sosteniendo tu familia, porque yo entiendo que todo el que trabajamos tenemos derecho a ganar un peso para el sustento de tuyo propio y de tu familia. Siempre hay que invertirle en eso, pero ese es tu talento y ahí sale, y no pensar en que me quiero hacer millonario, rico, porque no es así. Es un sentir muy bonito la música y es un sentir muy bonito que la gente te dé el abrazo, te salude y te dé bonitos elogios. Exacto, y es que bueno, deseamos con tantos años y bueno, de las etapas que ya hemos dicho, por supuesto, que mucha gente pues obviamente sigue recordándolo por el tiempo que estuvo con los Jefes de Jefes. Pero ahora también ya como solista, digo, ¿ha sido fácil, difícil, que le sigan diciendo ahí de repente? Fíjate que no ha sido difícil, porque yo sé que mucha gente me reconoce como Tigres del Norte aún. Mucha gente me lo comenta y me dice, soy tu seguidor, soy tu fan número uno, pero siempre vas a ser un Tigre del Norte, porque mi papá, mis abuelos, mis hijos... sigue en la trayectoria tuya. Yo salí en 1996 ya como solista con una canción que se llama Amor Prisionero, y desde ahí para acá pues tengo ya 26 años de solista y creo que me he mantenido dentro del gusto de la gente, porque dejé muchas canciones que fueron escritas con mis hermanos con mi voz. Te miento, algunas como El Diamante Negro, Cariño Me Andarás, Tan Bonita, que fue la última, Apenas Te Fuiste Ayer. Hay muchísimos temas que dicen, yo creo que ahí eso me avala, y es una fue un apoyo muy grande y para mí una experiencia
de lo mejor, creo, porque ahí aprendí muchas cosas que las estoy aplicando ahorita. O sea, que quedaron cosas pendientes por hacer de repente ahí con los jefes de jefes, con los tigres, porque bueno, veamos, de repente, ahora ya grabaron cosas, o hicieron homenaje a don Vicente Fernández con mariachi, y tengo entendido que en un momento, cuando usted estaba, pues era lo que también deseaban desde ese entonces, ¿no?, con los tigres. Sí, fíjate, lo dije en una entrevista yo que, pues era mi idea, mezclar un poquito, hacer cambiecitos así para que no fuera lo mismo, pero nunca me lo aceptaron. Pero igual mencionas el disco de Vicente, yo siempre quería grabar con mariachi, que de hecho mi canción El Amor Prisionero es un tipo de música así como de mariachi. Nunca me lo aceptaron, pero ahora el tiempo me dio la razón, porque pues el director del grupo decía, no, es que somos norteños, no vamos a hacer nada más que no sea con lo norteño. Y pues el tiempo me dio la razón, que ahora se lo hicieron con las canciones de Vicente. Pero pues las cosas van cambiando, o sea, uno tiene que ser yendo por las corrientes a veces, lo que está de moda, como los duetos ahorita que todo el mundo hemos participado haciendo duetos. De hecho, Yuri te hablaba del dueto que hicimos ella y yo, porque sí. Yo le dije, no, ¿quieres que grabas sola? No, dijo, yo quiero hacer un dueto con usted. Claro. Y la acepté, sí, claro. Que sí. Y quedó muy bueno. Claro, quedó buenísimo, la verdad, tienen que escucharlo. Gente, tienen que escuchar el dueto que tenemos el señor Raúl Hernández y yo. Besos y copas, escúchenlo, la verdad que buenísimo, les va a encantar. Oye, Yuri, ¿y hacia qué lado le vas a seguir apostando? ¿Norteñito, mariachi? ¿Cómo vas a seguir haciendo tu carrera? A mí me gusta el mariachi, me gusta el género así de mariachi. Siento que es lo que me apasiona. Me gusta también el norteño, también me gusta, pero no sé, pues yo siento que el mariachi es lo mío. ¿Me van a seguir haciendo más cosas? Sí, ustedes, lo de anoche del norteño fue por la circunstancia de que no había mariachi, pero ahí me demostró de que con norteño también puede. Entonces yo creo que sí estamos por el camino correcto, pero vamos a en presentaciones futuras, que tenemos algunas en puerta y hay contratado mariachi, y únicamente pues ahora nomás cuando vas a ir a trabajar a alguna parte, por ejemplo, que si vas a la Ciudad de México, que si vienes a Guadalajara, pues ya le hablas al mariachi, a alguien de confianza y le manda las canciones, las estudias y así hace un bonito show. Pero sí, yo creo que la música de mariachi pues es una de las músicas muy nuestras, mexicanas, tiene mucha raíz, mucha cultura, y pienso yo que pues ella se siente cómoda con el mariachi porque la instrumentación llena más para una voz. Y el norteño es un poquito más, como te dijera, como que no tenemos muchos elementos para que nos ayude mucho a la voz, pero en su defecto o para bien de nosotros, sí, también nos deja que luzcamos nuestras voces, porque eso es poquita música. No, es que el norteño, o sea, sí, me encanta el norteño también. Me encanta el norteño y la verdad que, sí, vaya que sí, y aparte los muchachos se la discuten, don Raúl. Son excelentes. Fíjate que siempre traigo excelentes músicos, y pues yo creo que las voces se acoplan con el norteño, tanto la de Yuri como el servidor, pero la grabación de la que hicimos es con mariachi, y el Besos y Copas es con mariachi, pero como te decía, las circunstancias de anoche fueron de que no había mariachi, porque era una sorpresa que yo traía para la empresa. Pero no nos hizo falta el mariachi, No, con todas las canciones que se tocaron durante toda la noche, dijo, sí, no, qué barro. Y luego los corridazos que no podían faltar, el Rengo, Diamante Negro, no, caray, La Sangre Caliente, híjole, qué barbaridad. Es un rey, don Raúl, ahí en el escenario es un rey, la verdad que mis respetos para estos señores. Y decimos esto de los corridos porque, vaya, híjole, así como ha tenido bastante la evolución de la música, pues son canciones que no pasan de moda, ¿no? Y no sé, digo, en el caso de usted, don Raúl Hernández, ¿cómo ve ahora toda esta ola? Porque, bueno, viendo lo que aquí ha sido el palenque de 6 de octubre, pues han estado los chavos que tocan los corridos tumbados. Pero luego, ayer que me tocó cubrir este evento del Palomazo Norteño con todos sus corridos, digo, híjole, otra onda, ¿no? ¿Usted cómo lo ve, Dios? Fíjate que yo soy muy respetuoso de todos los géneros, respeto mucho las corrientes musicales, yo no puedo opinar mal de esta gente porque creo que los tiempos traen tiempos. Quizá cuando nosotros empezamos con la música norteña,
no había mucha comunicación, mucha manera como transmitir, no solamente radio y televisión, y televisión algunos programas especiales. Uh-huh. Te hablo de Como Siempre en Domingo, sí, o Mala Noche, y donde estuvimos nosotros empezando. Y creo que supimos manejar bien la situación, pues que nos cobijara gente que se vaya del negocio, y gente que nos daba la oportunidad de entrevistarnos, empresarios que se interesaban por el grupo. Y ahorita está pasando lo mismo, son las experiencias que yo estoy utilizando ahorita, esas herramientas que adquirí allá, las traigo aquí y las traigo también para ayudarle a gente como Yuri, que empieza. Y eso es lo bonito, yo le estoy dando mis mejores consejos, lo que yo he vivido, para que se vea en este espejo. Eso sí, ¿y tú cómo ves, Yuri? Digo, hablando también de este tema de los corridos, que han ido cambiando ahora toda esta onda, o tumbado. Pues mira, yo comparto la opinión con el señor Raúl, la verdad que pues, yo respeto también el género de cada quien y yo pienso que para todo hay público, uh-huh, ¿verdad? Para todo hay público y pues hay gustos, así es, el gusto es para todos y todo lo que es el rock, los corridos tumbados, o sea, la música de mariachi, la norteña, para todo hay público. Exacto. Y todos tenemos oportunidad de salir adelante. Sí, anoche lo comprobamos, ya ves lo que decías ahorita del Palomazo, pues son canciones que ya tienen hasta 40, 50 años de grabar, sí, de antaño. Antaño. Y la gente se prende con ellas, la gente las canta y yo veo gente joven como tú anoche en el Palenque, como ella que es joven. Y pues todo el mundo corea las canciones. A veces dice uno, es que las quiero cantar yo, pero el público las hace suyas y las cantan, o sea, entonces eso... es una motivación grandísima. Claro. No porque sean canciones viejas va a ser gente grande, ¿verdad? Porque anoche, definitivamente, yo vi muchísima gente joven entre el público que, puta, qué bruto, cómo cantaban las canciones. Simplemente cuando entré a cantar yo la de Besos y Copas. Sí. La gente hola, mujer, cantó conmigo. Sí, son todas las mujeres. O sea, la gente conmigo dije, qué bonito, no, Dios mío, muchas gracias, la verdad que sí. Muy agradecida y bendecida. Sí, exacto, y es que son de estas de las básicas, como dicen, las banqueteras, ¿no? Las banqueteras, no, sí. Exacto. ¿Quién no le gusta a Besos y Copas? ¿Quién no canta? Y luego te da señas. Y más las mujeres, ¿no? Fíjate que estaba haciendo, en entrevistas que he tenido, haciendo algunas que son así de que nos está viendo la gente, porque sé que muchos autores nos están viendo. Yo les he pedido, de favor, y para que nos ayuden a que esta música no muera, que compongan letras de las que se componían antes, que te decían pues mucho en cierto sentido, porque ahora los compositores, yo siento, los autores están yendo por las corrientes musicales. Uh-huh. Todo el mundo, si por ejemplo el caso de Peso Pluma, pues todo el mundo quiere componer igual. Uh-huh. De esas, porque yo me acuerdo también con la banda sinaloense pasó lo mismo, todos los cantantes banderos o las bandas querían, se copiaban, como que se copiaban letras, hacían canciones muy similares, arreglos estilos, musicales, sí, estilos. Entonces yo creo que ahí es donde estamos fallando, porque no tenemos el material para grabar inéditos. Entonces yo creo que sí hace falta que nos compongan algo, los que se dedican a poner algo para este tipo de música, que no va a pasar de moda. Lo que decías ahorita es cierto, o sea, la gente que nos va a ver a nosotros es la gente que se echa su agüita y se ponen contentos. Sí, y pero sí, un llamado muy con mucho respeto, con mucho cariño a los autores, que nos pues den ese tipo de letras para seguir motivando a la gente que le gusta esta música. Porque fíjate que hay algo bien que lo nosotros como intérpretes lo percibimos. La gente que compone se van con las corrientes, como te decía, pero ¿quién no sabe la canción del rey? El maestro José Alfredo. ¿Quién no sabe la canción Me caí de la nube de Cornelio Reina? Cornelio, sí. ¿Quién no te canta pues todas las de Juan Gabriel? Entonces como que Rocío Durca, Chayito Valdés, en paz descanse, pero Lola Beltrán, Lola Beltrán, Lucha Villa, mi favorita, favorita Lucha Villa. Le mando un saludo si nos ve por ahí, tu amigo Raúl Hernández. Luchita, te queremos mucho. De hecho, con Luis Martín estamos en una con Lucha en una película que hicimos que se llama La Puerta Negra. La Puerta y con Negra. Los dos que
que también ya se nos fueron, don Mario y Fernando Almada, sí. Trabajaba mucho con ellos en películas. Ahorita me decías, me preguntabas que si dejé cosas pendientes. Creo que no, fíjate, con Tigres, porque hicimos 9 películas. En ese entonces se acostumbraba mucho que salía una canción fuerte que hacía película. Uh-huh. Y pues fueron las de nosotros, Tigres. Y yo hice una ya solo como solista después de que me salí de Tigres, que se llama El Estilo Mexicano. Antes se acostumbraba que una película te la hacían en CD, en DVD, y se metía en el disco CD. Uh-huh. Entonces venían al 2x1 y la gente disfrutó mucho ese disco, tuvo buenas ventas con un servidor. Y pues aquí estoy todavía, gracias a Dios, echándole ganas a la música y descubriendo nuevos talentos, nuevos valores como Yuri. Exacto, y bueno, no sé por qué no, mi Yuri, pues más adelante también te puedes aventar al cine, ¿no? A las películas. Pues si se presta la oportunidad, claro que sí le entramos al cine también. ¿Tiene un buen padrino como don Raúl Hernández? Claro que sí, mucho que aprender. Muchísima experiencia. La banda del Carro Rojo. Y las Campiranas, sí. La Muerte del Soplón, Los Tres Gallos, hicimos El Amor a la Medida. Películas muy campiranas, muy del pueblo. Y yo creo que siempre ha funcionado que la gente del pueblo, la gente de clase media para abajo, es lo que hace fuerte un artista campirano, como el estilo de voz de Yuri, la dedicación de un servidor por tantos años. Yo creo que es muy difícil mantenerte tanto tiempo. Tienes que estar haciendo las cosas muy bien o tener algo que de veras llame la atención. Sí, a veces recibimos críticas, porque hay alguien que de veras no le gusta lo que hacemos, pero... Pues pero aquí, muy poquitito, ¿no? Pero hay mucha gente que lo quiere. Hay más gente que lo quiere. Claro, sí, claro. O sea, crítica siempre va a haber. Sí. Siempre, pero pues... Pero yo creo que a veces yo veo cosas así en redes que la gente comenta. Yo creo que aquí no debe haber críticas. O sea, al contrario, debemos de... Porque ellos son los que apoyan la música. Debería uh-huh. haber siempre el apoyo. No importa para qué tipo de música, ni hacer comparaciones. Cada quien tenemos... un camino que recorrer, estamos haciendo algo que creemos que es diferente, y pues yo creo que las críticas son buenas porque te puedes mejorar, pero hay críticas que sí te lastiman. A mí no me lastiman porque ya conozco cómo es esto, pero uh-huh. hay gente como ella joven que viene empezando y que puede decir, oye, pues es que no le gusté a fulano, me pusieron este comentario. Pero, ya me preocupé. Y ya te preocupaste. Entonces yo creo que hay que preocuparnos por hacer las cosas bien todos los días. O cada cosa que hagas, hacerla bien. Y tu comportamiento siempre va a hablar bien de ti. Exacto. Y bueno, es que más ahora por las redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter. De repente también eso pasa, ¿no? Sí, claro. En redes sociales siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos. Y ciertamente ahorita, ¿quién nos mueve? Las redes sociales. Exacto. ¿Verdad? Y hablando de redes sociales, te vamos a dar mis redes sociales. Sí, adelante. Estoy como Yuri Valdés en Facebook, Instagram Yuri Valdés. Tenemos TikTok también, Spotify y un canal de YouTube. Ah, ahí órale. Estamos ya para que nos apoyen y nos den like, compartan y síganlo. Muy bien, también. Mi padrino también tiene sus redes. Sí, claro, yo tengo mis redes también, es Raúl Hernández Oficial. Raúl Hernández Oficial. Ahí me encuentran en todas las plataformas ahí para que... Busquen mi música, las historias, todo lo que hacemos, entrevistas, fotografías, hay de todo un poco. Sí, ahí también de repente comparte recuerdos, ¿no? De sí, claro todo que lo sí, que ha hecho. Claro que sí. Fotografías, videos, sí, hemos visto. Sí, qué bueno que conocemos. Lo de ahora también. Sí, lo de ahora, sí. Precisamente para llegar a nuevas generaciones. Sí, fíjate que ahora pues estamos muy bendecidos porque las redes sociales, donde quiera que haya gente de habla hispana, en cualquier parte del mundo, ahí nos ven, ahí nos escuchan. La radio igual, ya tienen sus canales de por redes sociales, y ahí si la gente anda en Estados Unidos, son de aquí de Guadalajara, pues allá te van a escuchar, está yendo normal. Uh-huh. No, y si te perdiste un programa en vivo, ahí están las redes sociales, ahí y lo vuelves a ver a la hora que quieras. Exacto. Cuando quieras, ¿verdad? ¿Eh? Sí, es la ventaja que tienen redes sociales, así es. A diferencia pues de cuando nos tocaban ustedes ahí en los puros programas. O sea, fíjate que antes... No tienes que perder. Y antes, yo todavía lo sigo haciendo porque tengo, pues, hacía 3 días ya haciendo promoción por enseñarle a Yuri este camino difícil y cansado, en cierta forma. Y pues nosotros empezamos cuando ibas a la radio y no existían todavía los programadores. El locutor tocaba la canción que le llevara, si le gustaba la ponía, o la ponía y si le gustaba la gente le hablaba.
y la canción automáticamente, porque la gente lo pedía, se programaba sola. Y ahorita pues se maneja muy diferente, pero antes íbamos con el disquito aquí abajo del axila del brazo y llevarlo a la radio, hacer entrevista y traer este disco. De hecho, en los principios de un servidor y mis hermanos, las primeras giras no creíamos que la Camelia estuviera tan fuerte. Y dijimos, vamos a calar una semana. Nos hablaron para San Antonio, Texas y Corpus Christi. Texas fue la primera gira en Estados Unidos. Y pues no nos animamos a salir porque decíamos que a lo mejor no es, nomás va a ser una semana y el trabajo que estamos realizando en una empresa, yo trabajaba en una empresa de jardinería. Y si llego y me quitan el trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Total que nos fuimos por una semana, pero duramos 6 meses para regresar a la casa. Porque llegaban los que hacían eventos al evento donde estábamos y nos iban contratando, se hizo como una cadena importante. México, la primera gira que hicimos con la Camelia fue Acapulco Guerrero. Y en ese entonces me acuerdo que estaba muy fuerte un grupo que se llamaba Acapulco Tropical. Y ahí pues en Guerrero es pura música tropical, muy diferente a lo norteño, de un polo a otro, pero quedamos y fue una exitazo en un lugar que se llamaba Agropaca, lugar centro de eventos en Acapulco. Y de ahí dijimos, oye, pues sí es cierto que somos famosos, así que la canción es famosa. Sí. Y pues ahí nos quedamos ya trabajando ya por 54 años trabajando. Y haciendo canciones todos los años, sacábamos un disco con buen material, con corridos, como decías ahorita, canciones de amor. Mezclábamos saxofón con acordeón y cosas así. Y es lo que nos hizo crecer como artistas, como músicos y como personas igual también. Exacto. Y es lo que el camino que quiero que aprenda. Con Yuri, y para ti Yuri, ¿cuál sería el éxito mayor que tú digas? Híjole, cómo admiro bastante el éxito de Don Raúl Hernández, la canción. ¿Cuál canción sería? Pues es que de Don Raúl Hernández me gustan tantas canciones. O sea, no puedo tener una preferida porque la verdad todas le salen hermosas. ¿No? Tiene una voz que qué bárbaro. Pero sí, fíjate, me gusta mucho Amor Prisionero. Me gusta mucho esa canción. Don Raúl, ¿cómo le hace la canción que cante usted? Lo oigo bonita. Es que le sale bien bonito. Me tienes afecto, le digo por eso. Lo dice, ando ronco, ando cansado. No, hombre, le digo, pues sí, es que chingón es chingón. Exactamente. La verdad, Y ronco no ronco, pero él se la avienta. Exacto. Mi respeto para él. Sí, y es que le pone ese sentimiento, las ganas. Sí, trato de ser un intérprete a manera de llegarle al público, a la gente. Te diste cuenta anoche, mis canciones pues son muy escuchadas, como las de mis compañeros, y todo el mundo las corea, las de todos. No, hombre, y yo creo que aquí no hacemos excepción. Creo que el juntar a 4 personalidades, 4 intérpretes de esta calaña, no los hay. Los nomás sabemos 4 ahorita que podemos trabajar, porque ya los demás que fueron de antaño la mayoría fallecieron, y nosotros por fortuna de Dios y fortuna de nosotros, Dios nos ha dado eso de que todavía seguimos como dice Don Lalo, en peligro de extinción, pero aquí estamos. Sí, de hecho, así también le ponen de repente las publicaciones, sí, en peligro de extinción. Eso. Le digo, los viejos son ustedes, le digo ya no. Sí. Es que ya no hay artistas como Don Raúl y como Don Lalo Mora, Eliseo, Don Rosendo. Pero te voy a decir algo, fíjate, yo siempre me ha gustado este tipo de música y siempre admiré a Tigres, la verdad, siempre me gustó mucho. Pero yo ahora escucho a Don Raúl ahí solo. Ya sé por qué los admiraba. ¿Por qué los admiraba? Porque mi hermano, según me dijo su mamá, que era su novio. Ah, no. Digo, así es. No, pero es como decir, ay, mi novio, y él no sabe, ¿sí? ¿Sabes? O sea, como un fan cuando tú eres en modo fan, pues, ¿sí? Pero te digo, yo admiraba, siempre me ha gustado esa música. A lo mejor tengo alma vieja desde que estaba chiquita, ¿verdad? Pero es la música que a mí me gusta. Uh-huh. ¿Y qué le vamos a hacer? Pero yo escucho a Don Raúl ahora solo y digo yo, no manches, o sea, haz de cuenta Tigres, o sea, la voz. Exacto. Es de Don Raúl, o sea, para mí, así, o sea, sin ofender a nadie, mis respetos para los Tigres, yo sé que son muy queridos por la gente, pero mis respetos para Don Raúl también, sinceramente. O sea, lo escuchas a él, dices tú, pues, aquí está, Tigres, o sea, exactamente, ni más ni menos. Fíjate que en Tigres teníamos algo único, pero yo no
no he sabido hasta ahorita de un grupo de cuatro gentes, cinco, que tenga cuatro diferentes voces solistas y que tenga dos duetos. Y que a la gente le han gustado las canciones, no es que cantamos por cantar, o sea, y la gente que quiera Tigres, que me quiera a mí, lo saben, porque eso pasó. No es como decir, es un dueto y vas a cantar dos horas el dueto ese, y pues de repente además la gente va a decir, oye, pues estamos oyendo lo mismo, pero no estoy menospreciando, estoy platicando como yo veo las cosas, o sea, entonces en Tigres había eso, habíamos cuatro cantantes. Y todos hicimos buenas canciones. Sí. Pero hacíamos dueto mi hermano Eduardo y yo, pero el dueto principal eran Hernán y Jorge, mis hermanos. Entonces, creo que ahí está un secreto también del por qué Tigres perduró, hizo trayectoria, hizo historia y lo siguen siendo. Exacto. Mi respeto. Sí, y ahora que precisamente están comentando de lo de la voz, pues bueno, en el caso de los Tigres del Norte, lamentablemente hacíamos las redes sociales, ahorita pasa de todo, ¿no? Sí, sí. Y hay muchos que ponen de repente ya en comentarios de que pues ya la voz de los jefes de jefes ya se le está desgastando, que sus hermanos pues ya deben también dejar el escenario. Es ¿usted cómo lo toma todo esto? Es contradictorio porque mira, cuando alguien pone un mal comentario de mis hermanos, ahí te das cuenta el cariño que le tienen a los Tigres del Norte, a ese nombre, a esas personas, a seres humanos. La gente, yo veo también comentarios y dice, hey, Tigres es Tigres, es una historia, nadie los iguala, o sea, por muchas cosas, por canciones, por trayectoria, por historia, por su comportamiento, por su amabilidad, su gentileza, y ahí es donde viene el que pone un mal comentario o la que pone un mal comentario, pues ahí la misma gente se encarga de decir, de contestar, o sea. Y algunos no son groseros, son construcciones muy bonitas, muy sanas. Por eso te decía ahorita que en redes vas a encontrar todo tipo de comentarios. Y eso, pues yo le decía ya que no te haga daño, porque va a haber de diferentes comentarios. Sí. De todo un poco. Va a haber de todo un poco, exacto. Así es, sí, pues es que redes sociales así estamos expuestos a todo. Sí, y es que lo comentamos esto porque, bueno, hay varias canciones que hay notas bastante altas. Sí. Y bueno, a veces dicen que los años no pasan de mal, ¿verdad? Claro, entonces, claro. Pues también... Es parte de la carrera que ya tienes, el desgaste, el cansancio, y es que los años no son los mismos. Cuando yo tenía 20 años, me acuerdo, brincaba hasta de un edificio hasta la tierra y caía parado. Ahorita a lo mejor me quiero brincar y caigo ya a espaldas. Ya, o sea, pero igual, yo creo que en la música seguimos todavía en buena condición, en buena actitud y con esas ganas mismas y como es. Casi como cuando empecé, porque Yuri me admira, dice, porque claro. Me dijeron que tenía que estar levantado a las 8 y me levanté a las 8, pero nos acostamos a las 5:30 de la mañana, entonces que dormimos nada. Nada y le decía en la mañana, es que ando ronquito, no voy a poder cantar. Pero ya nos levantamos dos palomazos ahí en una radio. Ah, mira, nada más. Sí. No, ahí se ve que la calidad está. Claro que sí, claro que sí, hay mucha calidad. Exacto. Y bueno, pues es por ello también que los queremos invitar para que escuchen entonces este tema, Besos y Copas, al dueto, ¿verdad? ¿Ya están en las plataformas digitales? El 10 de noviembre se estrena el tema en todas las plataformas y ahí lo pueden encontrar. Besos y Copas con el señor Raúl Hernández y una servidora, Yuri Valdez. Muy bien. Pues muchas gracias, Ever Rayito, por darnos la oportunidad. Al éxito. Y pues vamos a desearle, yo me incluyo ante el público, desearle el mejor de los éxitos a Yuri. No porque yo esté cantando con ella, pero ella se lo merece porque es una persona que ya me prometió que se va a dedicar a la música, de lleno, porque ya lo trae, pero en cuestión así de que muy localito ahí de Guasave, Sinaloa, es ella. Uh-huh. Y un saludo para Guasave. Sí, saludos para Guasave. Tierra, Sinaloa. Y pues queremos que salga de ese bache en el que se encuentra, o ese círculo chiquito, para que sea grande esto por el bien de ella y su familia. ¿También viene su hijo, Raúl Hernández Jr.? Sí, ¿están trabajando con él? No, Raúl está trabajando aparte. Yo hice un dueto con él el año pasado, se llama Una Horita Nomás, que nos movió muy bien. Es una canción que habla, pues es lo mismo, de que no tiene el tiempo del papá de estar con los hijos y así, cosas de esas. Y pues nos quedó como anillo al dedo. Pero sí, mi hijo Raúl también está muy muy bien posesionado ahorita, tiene mucho talento, no porque sea su padre y lo diga yo,
la gente que lo conoce, que lo ha visto trabajar, pues le darán la razón. Y ahí anda, está echándole ganas. También hice con él lo que estoy haciendo con Yuri, esa disciplina, que no falle, la amabilidad, la gentileza. Y un día le pregunté, hijo, ahora que estás trabajando diario, ¿cómo te sientes? Papá dijo, me decías que iba a sentir mucha hambre y sueño siempre. Es que así es esto. Sí. Bueno, pues ahí están, entonces, señoras y señores, hay que apoyar entonces este gran tema. Yuri, una vez más, tus redes sociales para que te siga el público. Así es. Yuri Valdés, Facebook, estoy como Yuri Valdés, Instagram, Spotify, YouTube y también en TikTok, ¿eh? Síganme, compartan y denle like. No, y luego también ya estábamos viendo, tienes un gran nombre, mira, Yuri. Yo, Valdés. Con eso. ¿Para qué más? Y pues por el señor don Raúl Hernández en las redes sociales oficiales también. Como igual Raúl Hernández oficial. Estoy en todas las plataformas digitales que ya mencionó Yuri. Y tenemos también nuestro canal de YouTube para ustedes que quieran buscar ahí videos, canciones, música, de todo un poco de lo que he grabado. Y pues ahí estamos pendientes. Ahí está, entonces, para que lo sigan y estén al tanto de lo que estén por hacer a través de sus redes sociales. Y bueno, de antemano, sociales, porque pues ya estamos prácticamente en la recta final de este 2023. Que pasen un excelente Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. Muchas gracias. Y que el 2024 venga con también grandes éxitos. Ojalá que sí. Estamos ya planeando para el 24, pues hacer más giras, hacer más producciones y echarle la mano un poquito más a Yuri para que se coloque donde queremos que se coloque. ¿Y reencuentros no caben ahí? No, fíjate que no. No, eso todavía no. No, ya andaba muy ocupado con nosotros y ahora con esto de Yuri, pues también va a tener un poco de tiempo. Pero andamos bien tranquilos. Bueno, es que lo que hemos visto ahorita, varios grupos reencuentros y les ha funcionado muy bien. Sí, hay cosas que se pudieran hacer, pero no están ahorita pensadas, quizá en el futuro puede ser, pero ahorita no te puedo decir exactamente que sí va a haber, porque no están platicadas. Sí, como en los viejos tiempos, sí, ¿no? Yo estoy muy dedicado a mi carrera, a la de mi hijo, y ahora que pues ya incluimos a Yuri en el elenco de un servidor, pues ya vamos a darle también por ese lado, y ahorita, de hecho me encontré a un gran amigo, Germán Montero, por aquí en la radio. Germán Montero. Y estábamos platicando, Germán Montero y un servidor somos amigos mucho tiempo, y hoy me dice, has hecho desidia, dijo, ya te pedí hace muchos años que hiciéramos duetos, y no lo hemos logrado, le dije, pues no te das tiempo, le dije, tú trabajas más que yo, y se rió nomás, no, le digo, se lo vamos a hacer, le dije, empezando el año, le dije, en enero que estamos un poco más tranquilones, nos metemos al estudio, hacemos algo, hay que empezar a buscar el tema. Muy te mando bien. Un abrazo, mi amigo. Entonces, ahí para que estén atentos. Germán Montero, saludos, un abrazo. Muy pronto ahí, buen Germán Montero y Raúl Hernández nos pueden traer grandes sorpresas y, por supuesto, también con Yuri. Y ese día, ¿verdad? También se puede dar. Claro que sí. Muy bien, pues igual, una vez más, el mayor éxito y pues estamos teniendo muy pronto por acá. Gracias. En RA Medio. Ya se la saben, yo soy Real Rey Albazo. Cuídense mucho, suscríbanse acá en YouTube. Hasta la próxima y que anden al 100. ¡Vámonos!